Però no ens movem de Madrid 6 minuts per les 6. Parlem ara amb Elisa Beni en relació amb tot això que estàvem comentant amb l'Albert Calatrava, amb tots aquests interrogants, totes aquestes dudes que hay en este momento. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. En relación a lo que pueda ocurrir con la continuidad del estado de alarma, ¿cómo lo ves? Porque también desde el gobierno dicen que no hay plan B, que no hay alternativa. A ver, no puede no salir el estado de alarma si no nos queremos sumir como sociedad en un caos, en el sentido de que no hay forma alternativa de luchar contra la difusión del virus. Es que no nos olvidemos, yo no sé, parece que todo el mundo se ha olvidado de que hay un virus ahí fuera que no se ha ido, que ha causado 26.000 muertos, que sigue causando 180 muertos todos los días. Yo estoy oyendo a gente, bueno, pues ocupada de cosas, de si pueden meter los pies en las piscinas, de si pueden abrir la terraza, de si la cosa no les gusta porque Sánchez les cae como una patada, cosa que yo respeto perfectamente, pero que nadie parece ocuparse de que realmente el virus sigue ahí y que esta situación es perfectamente reversible y podemos volver a los 300 muertos, a los 400 y a los 500. Es decir, que vamos a dejarnos de tonterías. El estado de alarma tiene que salir mañana, o sea, si no, vamos a la locura. Voy a explicarlo sí, por favor. Realmente. Es decir, la única forma de limitar los derechos fundamentales de movimiento, es decir, la única forma de decirme que tengo que estar aquí, en Madrid, y que no tengo que estar en la playa, en la Costa Brava, o que no tengo que salir ahora mismo a correr, o que es lo que tengo que hacer, es a través del estado de alarma. Las leyes ordinarias que esgrime el Partido Popular no sirven para eso. No sirven para limitar un derecho fundamental. Por lo tanto, lo básico que hay que hacer en esta pandemia, que es que no nos juntemos, que no nos movamos más allá de lo necesario, pues resulta que se va al cuerno. Yo lo siento, pero es así, se va al cuerno. Entonces, a ver, déjame un momento, decir, Elisa, bueno, Elisa, es que... déjame decirte, en este punto déjame hacerte una pregunta. Es decir, vamos a suponer el escenario que no prospera este estado de alarma, esta cuarta vez que Pedro Sánchez pide el estado de alarma. ¿Qué pasaría entonces en la madrugada de sábado o domingo del siguiente fin de semana? ¿Qué podría ocurrir, aunque cada comunidad intentara velar por el control para que no hubiera un contagio, unas recomendaciones, amparándose en la ley de salud pública, de seguridad nacional, de protección civil? Es decir, ¿estas leyes no serían suficientes, por ejemplo, para impedir que los ciudadanos se fueran de fin de semana? Pues no, evidentemente no. Que no. Es más, oigo rugir los motores. La semana que viene San Isidro en Madrid. Se suspendieron las fiestas populares porque estamos en la situación que estamos, pero los madrileños van a tener ahí un puente, es decir, los que trabajan tienen ahí fiesta. Sí. Vamos, es que veo rugir los motores camino de Valencia, camino de la Costa Brava, camino de Andalucía o de donde le dé la gana a cada uno. Y eso no hay forma de impedirlo. Es decir, ni Ayuso me puede impedir salir de Madrid, ni Torra me puede impedir entrar en Cataluña. Eso es literalmente así. O sea, entonces, los catalanes saben mucho de esto y yo creo que lo van a entender. Si tú tienes una norma, que es la norma que encaja como una llave en esta cuestión, la ley que desarrolla el estado de alarma, dice claramente que el gobierno la podrá utilizar en el caso de crisis sanitaria como, por ejemplo, una epidemia. Uh-huh. O sea, es que lo dice clarísimamente. Sí, sí, sí. Y además le da poder para restringir determinadas cosas. Entonces, a ver... Que Sánchez se ha encastillado, que Sánchez podía haber hecho más caso y haber dialogado más, yo todo eso no lo discuto. Es decir, entonces, que cojan y que discutan de qué tiene que cambiar Sánchez, qué le piden que cambie, qué condiciones le ponen para apoyarle. En fin, todo eso me parece genial, es juego parlamentario. Pero ahora, reventar el arma que hemos utilizado para bajar de los 1.000 muertos al día a los 182 que ha habido hoy, o 186... Sí. Eso es de irresponsables y allá cada uno con su irresponsabilidad. Y luego voy a añadir una cosa que no se ha tenido en cuenta. Parece que algunos piensan que esto va a mejorar, digamos, la gestión por parte de los territorios, por las propias comunidades, y que en vez de mandar Sánchez, pues va a mandar Torra, o va a mandar Feijóo, o va a mandar Urkullu. Pues no, ¿sabéis quién va a mandar? Es decir, ¿sabéis quién va a desescalar si no hay estado de alarma? ¿Quién? Pues van a desescalar los jueces, ¿de acuerdo? Porque a cada medida que tome Torra respecto a restringir no sé qué o a confinar a una comarca o a hacer no sé qué, se va a presentar un recurso contencioso administrativo.
Y el juez de Girona va a decir una cosa y el de Tarragona va a decir otra y entonces va a haber que recurrirlo al TSJ de Cataluña y el TSJ de Cataluña dirá lo que sea, pero como el de Murcia habrá dicho otra cosa, habrá que ir al Supremo y al final ya sabéis en qué se convierte esto. Y me vais a decir si así se puede, o sea, si el virus va a estar esperando a ver si se ponen de acuerdo los jueces de lo contencioso, si hay fila para los recursos y tal. Es decir, el virus va a esperar a eso. ¿De verdad esa es la forma de llevar a cabo esa desescalada? Pues yo es que veo clarísimamente que no. Entonces, me parece que aunque veo clarísimo los intereses políticos, veo clarísimo por qué algunos quieren poner color a Sánchez o ponerle ante la visión de que no está tan acompañado, en Francia también lo han hecho, en Francia a Macron en el Senado, en fin, le han dejado sentir la soledad. Pero han sacado el decreto que prolonga el estado de emergencia sanitaria hasta julio. ¡Hasta julio! Sí, sí. ¿Eh? Sí, entonces, sí. Con eso quiero decir que si hay que poner colorado, si hay que hacer una presión política, si hay que dejarle claro que así no, que no mola, que no lo está haciendo bien, genial, ¿eh? Pero dejarnos a todos en riesgo, dejarnos como sociedad al pairo del virus, ¿eh? Por un empecinamiento en cuestiones muy particulares de los partidos, eso es de una irresponsabilidad que yo, es que me niego a pensar que los políticos españoles, por mucho que digamos que son unos irresponsables y que nos han salido rana, me niego a pensar que eso vaya a pasar mañana. Déjame preguntarte, de todos modos, cuando, por ejemplo, se confinó en Cataluña lo que es la Conca de Òdena, porque allí había un núcleo, un clúster de contagios, ¿eso se hizo? ¿Y se hizo desde Cataluña? Se hizo y estábamos acojonados, con perdón de la palabra, y nadie protestó. Pero bien sabe la Generalitat, y ellos lo saben, que se hizo a expensas de que la gente lo podía haber recurrido, pero nadie lo hizo, estábamos todos acongojados, ¿eh? Estábamos acongojados, que queda más mono, y entonces nadie se planteó, es decir, pues igualada, hay que dejar la parte, vale, pues muy bien, utilizamos un bando municipal, utilizamos no sé qué, y no hubo gente de Igualada que se fuera al juzgado de lo contencioso a decir, oiga, que yo quiero salir de mi casa y no estoy enfermo. Pero un momento, pero un momento, déjame preguntarte una cosa. En aquel momento cuando se confinó la Conca de Òdena, seguramente, como también ha ocurrido en otras ocasiones, algún ciudadano igual se saltó el confinamiento y quizá los Mossos d'Esquadra lo multaron. ¿Cómo queda entonces esa sanción para ese ciudadano? Pues les quitarán las multas. Si es que van a quitarse muchas multas, no solamente de los Mossos en ese momento, sino muchas de las multas que se han puesto se van a quitar. Eso es así, porque se ha utilizado, digamos, la espada de Damocles para que la gente estuviera quieta. Y se han puesto algunas multas que van más allá de lo que se podía esperar. Por ejemplo, se ha multado a gente por estar en las terrazas cuando el decreto no dice nada de las terrazas de las casas, de las azoteas. Es decir, habla de las vías públicas y en derecho administrativo una vía pública pues no es la azotea de un edificio, ¿de acuerdo? Yeah. Entonces va a haber algunas multas que van a decaer. Pero eso no es comparable a que se paralicen medidas. No, ya. Es decir, a que la gente pueda salir. Mira, este fin de semana se ha dejado salir a hacer deporte, ¿no? Se inició la salida a hacer deporte y a pasear. Bien, tengo aquí la cifra, me parece que son 26.000 y pico sanciones y 250 detenidos. Sí. Es decir, la gente, por mucho que haya muchos que seamos muy cívicos, en general también los hay que no. Sí, sí. Y se han hecho botellones en Madrid. Sí, en Barcelona también. Se han hecho botellones. Y en Barcelona también. Bien, pues entonces ya me digáis si sin tener la posibilidad de limitar los movimientos de los ciudadanos, vamos, es que creo que el virus se debe estar frotando los cuernecitos estos que tiene. O sea, es un festín, vamos, le vamos a dar una orgía. Ya, entonces, con esas leyes, la de salud pública, la de seguridad nacional, la de protección civil, exactamente, ¿qué se podría hacer si no prospera mañana el estado de alarma? En este momento, con los... Como mínimo, con los pronunciamientos políticos que está habiendo, no prospera. Mira, estas leyes dicen que se puede confinar, digamos, a la persona que está enferma y a sus contactos. Estas leyes son las que se utilizan, por ejemplo, cuando un señor que tiene tuberculosis dice que se quiere ir del hospital y en el hospital le dicen, oiga, no, usted se queda aquí y los que han estado con usted también se vienen aquí a la cuarentena, porque tal. Eso se puede hacer, pero un asintomático... No sabemos que está enfermo. Claro, claro, sí, sí. Y esa ley no permite retener asintomáticos ni permite, por supuesto, retener a personas sanas. ¿Eh? Ya, ni, ya, ya. ni vulnerar ningún derecho, ni poner en cuestión ningún derecho fundamental.
Ni de reunión, ni de manifestación, ni nada. Ya. Entonces, bueno, lo que permite son muy poquitas cosas. Y realmente, yo lo que me pregunto es, vamos a ver, es que hay que ir a planteárselo desde otro punto de vista. Es decir, el estado de alarma ha funcionado prácticamente, en lo práctico, ¿eh? Hemos bajado de 1.000 muertos a 180. Así que muy mal no ha ido tampoco, ¿no? Hemos respirado con cierto alivio. Entonces, vamos a ver, si hay algunos problemas en la aplicación del estado de alarma que ha funcionado razonablemente bien, pongan sobre la mesa los problemas y revísense los problemas. Que no nos gusta la provincia, que nos parece que es mejor la comarca sanitaria o el distrito sanitario, pues muy bien, peleemos por el distrito sanitario. Peleemos porque los presidentes de las comunidades autónomas no tienen que saber las cosas a posteriori los domingos, sino antes de que se decidan. Peleemos porque para desconfinar haga falta este criterio y no el otro. Es más, me parece muy... Pero si es muy sensato. Por ejemplo, he oído que la Generalitat no quiere desconfinar, o sea, pasar a fase 1 a Barcelona en el momento en que corresponde la semana que viene. Y parece razonable, y espero que Madrid tampoco lo haga. Una gran urbe en la que se puedan reunir las personas de 10 en 10 y hacer no sé qué, y fiestas en las casas, pero es que ya me diréis lo que va a pasar. Entonces, hay que aplicar, o sea, vamos a ver, los políticos tienen que pensar en los ciudadanos y en los ciudadanos vulnerables. Sin la ley de estado de alarmas en el decreto, sí. ¿Qué va a pasar con las residencias? Va a empezar a llegar a gente y dice, yo quiero ver a mi padre, yo quiero ver a mi madre, porque vivimos una situación en una sociedad infantilizada donde la gente solo piensa en lo que quiere y en tenerlo cuando le apetece, ¿eh? Entonces, hay mucha gente que es muy cívica, de acuerdo, y que está de acuerdo en lo que estamos haciendo y lo hace de motu propio, y hay otra mucha gente a la que hay que sujetar, y con esas normas que el PP dice no la vamos a sujetar. Y sobre todo, son normas que van a permitir todo tipo de recursos y todo tipo de interpretaciones de los jueces. Déjame, y entonces, que Joan, nos vamos a ver, es que los catalanes lo saben muy bien, en que un juzgado dice una cosa y a esperar a ver qué dice el recurso, y a esperar a ver qué dicen no sé qué, y el otro que... Es que es una locura. Joan Julibert tenía una pregunta para ti. Sí, yo estando de acuerdo en el diagnóstico que ella hace, es verdad que solo el estado de alarma, porque lo prevé la Constitución, puede vulnerar algunos derechos fundamentales, algunos derechos básicos, en pro del bien común. No el resto de leyes, que en tanto que ordinarias, nunca pueden estar por encima de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Ahora bien, Elisa, ese diagnóstico que tú haces es de una sociedad inmadura e infantil, en la cual se le tiene que confinar porque no tiene claras las distancias, o bien tiene un problema de miopía, porque la solución sanitaria es la distancia social, no necesariamente el confinamiento. Es decir, en Alemania, en Suecia o en Francia, incluso han sido más laxos en ese confinamiento a partir de ese criterio de distancia social, no únicamente de confinamiento. No me pongas de ejemplo Francia, porque Francia ha tenido unas imágenes de la gente en plena pandemia, en la parte más dura, comprando en los mercados de París, que eran tremendas, ¿eh? Y en Francia han llegado a nuestro número de muertos habiendo empezado más tarde, ¿eh? Y han llegado ya. O tienes a Gran Bretaña, Suecia es de todos los estados nórdicos al que peor le está yendo, ¿eh? Y además aquí hay muchas otras cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con eso, sino que tienen que ver, y no lo saben los virólogos, pero tendrán que ver con cuestiones genéticas, no sé qué, es decir, tendrán que decirnos por qué a unas personas y a unas sociedades les afecta más que a otras, porque no lo sabemos. Y con respecto a lo de la sociedad infantil, pero si es que la sociedad occidental en sí es una sociedad infantilizada, si es que es una sociedad del quiero esto y lo quiero ya. Y lo demás no me importa, pero estáis viendo ahora la preocupación. No, yo es que con un 30% no me renta la terraza. Oye, pues a lo mejor no puedes abrir la terraza. O sea, de lo que no podemos poner en riesgo vidas para que tú puedas abrir el negocio 10 días antes. Y el otro quiere irse a la piscina, y el otro quiere ir al mar, y el otro quiere ir a ver a su padre que vive en Alcorcón o en Galicia, y el otro quiere, y el otro quiere, y yo quiero irme de vacaciones al extranjero, y yo quiero... Pues esa es la sociedad que tenemos, que no creo que haya sido diferente en ninguna otra etapa histórica, ¿eh? Vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver, porque todavía están negociando in extremis, como estábamos comentando ahora con Albert Calatrava. Que va a haber cambios. Yo creo que los catalanes se van a mover, los catalanes, los vascos se van a mover. Los vascos se van a mover
y espero que RC lo reconsidere, porque además ha sido un cambio que, según a mí me cuentan, ha sorprendido hasta sus propios socios de gobierno en la Generalitat. O sea que ha sido un cambio como un poquito, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Elisa, déjame preguntarte ya para terminar, porque mañana el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno, además telemático, para abordar el tema del recurso de amparo presentado por los líderes del procés. ¿Qué crees que va a pasar con todo esto? Bueno, yo creo que los de Junquera y Romeva no se van a estudiar porque presentaron una recusación al tribunal y había un defecto de forma porque no tenían el poder adecuado y entonces eso está retrasado. Los otros, yo creo que se va a aceptar a trámite las demandas, pero lo que no se van a conceder son las cautelares que se piden a la vez de que se les deje en libertad en tanto en cuanto se ve la demanda. Ya. Yo creo que eso es lo que va a pasar, es decir, que van a aceptarlas a trámite, pero que no van a admitir las cautelares que han pedido sus defensas. Si se admite a trámite, ¿sería una manera también de alargar el proceso para poder llegar a Estrasburgo? Bueno, depende cómo lo mires. Si lo que piensas es que exclusivamente Estrasburgo te vale dentro de 3 años o de los que sea, a mí me parece bien que lo vea el Constitucional Español, porque yo creo que en la actual situación es posible que veamos, si no que cambie la mayoría del tribunal, si veamos votos particulares, si veamos reflejadas otras posturas y si veamos otros informes del fiscal. Y entonces a lo mejor es interesante que poder ir a Estrasburgo con ese material. Pues vamos a ver qué pasa mañana, Elisa. Muchas gracias por aclararnos qué puede ocurrir si no prospera el estado de alarma. Hasta la semana que viene. A seguir confinaos. Gracias a vosotros. Gracias, que vagi molt bé.